día de hoy me enteré también que el bananero se suscribió a mi canal. De verdad que me hizo el día, aquí lo pueden ver, es él, lo revisé y si es el verdadero, o sea, no puedo creerlo, o sea, yo estoy muy contenta. Pero mira cómo está ese... ¿Cómo te gusta? No pares, chingüengüencha. Pero la madre, ¿qué? ¿No viste el gran... ¿Por qué no te fijas si lo tenés en el ojo? ¡Ey! ¡No! ¿Qué estás mirando, Isabel? ¡Animal Planet! Me parece muy inapropiado. ¡Chupá la p***! ¡Cambiá en este mismo instante! ¡Ay, no! ¡No cambio un carajo! ¡Me pongo en pelotas! ¿Eh? ¡No, hijo de p***! ¡Está bien! ¡Cambio! Pensándolo bien, vení para acá, esqueleto. ¡Atrápenlo! Tenía razón, forastero. Yo te avisé, boludo. ¡Ríndete, Iván! ¡O prepárate para las consecuencias! ¿Qué consecuencias, esqueleto? ¡Esta! Esa consecuencia me la paso por el cu y por la boca. Y por la ¡Iván! Estoy. ¿Qué? ¿Qué le hiciste, Skeletor? Mierda, ¿dónde estás poniendo? En esta casa hay olor. Hola, ¿me vas a decir que no te acordás de nada de lo que pasó ayer? No. Oh, menos mal. Empecé a hablar, por diosero. Bueno, te cuento, mirá. Yo estaba tranquilazo, mirando un documental de Netflix. Y de repente, escuché un ruido. Me cayó todo. Y había una luz roja y un sonido chasqueteando. ¿Y de qué era el documental? No me interrumpas, si vas a la madre. Perdón, no. Es que soy curioso. Bueno, yo también soy curioso. Así que fui. Y ahí estaba, una cola gigante con los labios aplaudiendo como una foca. La p***. La ardosa de la muerte. Sí, la ardosa de la muerte, sí. Pero también estabas vos ahí, bastante como loquita. ¿Y después qué pasó? No, nada, normal. Netflix. Yo estoy preparando el desayuno. ¿Cómo te gustan los huevos? ¡Contra la pera! Yo también te hago cada pregunta. ¿Y? ¿Qué te parece el desayunito, eh? ¿Qué es esta mierda? Te parece especial para vos, Iván. ¡Este desayuno es de mugriento! ¿A qué querés desayunar? ¿Caviar y langosta? ¡La langosta no! ¡Yo quiero la gruesa! ¡Ay, qué sape!
¡Abrime, gordo por la aguada! ¡Bailá como el culo! ¡Ya está, loco! ¡Me voy a la mierda! Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Basso. Basso. Y le estaré dando clases de educación sexual. ¿Cómo debe ser? ¡Profe! Sí, Buffarretti. Es Buffarri. ¿Cómo se recibe? Mi mamá me dijo que la masturbación es algo muy malo. No. Primero que nada, y con todo... ¡Ay, es un profesor! Mi mamá es terrible chupapi. Y segundo, la masturbación es algo totalmente común. Como un redondo, parado y cuatro patas. Si no lo haces, es porque sos un... Malo sería no hacerlo. Si no, observa el caso 135NOAKB. No, acabe. Decidió dejar de hacerse la... Las dos primeras semanas pasaban inadvertidas, pero en la semana número 3 empezaron los síntomas. Cara de orden, goteo de chica, etc. Semana 5, el tal exceso de fluido seminal, o sea, chile, comenzó a desplazarse hacia las vías intestinales. Sí, cagaba leche. Semana 7, a las vías sanguíneas y respiratorias. ¡Qué olor a leche! ¡Eructaste, Aldo! Semana 9, el incidente agua blanca. El hecho, Aldo se dispuso a dar su baño para refrescar las pelotas. El lugar, una piscina pública. El resultado, el agua llena de chile y 133 mujeres embarazadas, quedando registrado como el lechazo más potente y fértil de toda la historia. Semana 10, cuando todo parecía encauzarse y volver a la normalidad, explotaron las pelotas, ahogándose en su propia chela. Ah. Y entonces, chicos, ay, ¿qué van a hacer cuando lleguen a su casa? ¡Una paja! Muy bien, yo soy el profesor Polvato y nos vemos en la próxima lección. Recuerden, chicos, háganse la paja y chicas, chupen su... ¡Nos vemos! ¡No! ¿Qué clase de profesor es ese? Por Dios, traumó a esa gente. Ay, pobrecito, sus alumnos. No. Vamos con la lección número 2 de esta maravillosa clase con el profesor Polvato. Sobroso. Hola, yo soy el profesor Polvato. Y esta es otra clase de educación como debe ser. Yeah. No empieces a romper los huevos. Vamos a lo que nos compete. Que justamente la clase de hoy es el... ¿Qué es un pete? Pregúntenle a la madre de Buffarretti. Bueno, el etcétera, es una de las siete maravillas y sin duda es el único invento decente que ha hecho la mujer en toda la historia del mundo. ¿Cuándo inventaron pete? El verdadero origen es desconocido, pero según estas ilustraciones de los cavernícolas Australopithecus, ahí nació el pete, algo con lo cual estoy totalmente en desacuerdo, ya que primero hay que ser muy hijo de puta para dejarse chupar la por esto, y segundo, eran caníbales, así que si le metían la boca, seguro te iban a morfar enterita acompañada de una buena ensalada de pete. ¿Entonces quién inventó? ¡Ajá! Fue en la antigua Grecia, donde los guerreros, antes de ir al combate, tenían derecho a que las vírgenes del pueblo le hicieran una última paz. Una de esas vírgenes, Helena Petrakis, tenía mucha gana de ayudar, pero lamentablemente prescindía de los brazos. Eso no la detuvo, ya que al no poder hacer la paja manual, hizo la paja bucal. Los guerreros hicieron una fila enorme frente a ella, y en esa gloriosa y única tarde chupó 1561 pijas y 3 conchas. Los críos salieron con la concha a su oponente, mientras que Helena fue bautizada la Venus, por su amor a la venosa. Y hasta le hicieron un monumento muy merecido por chupar. Chicos, ahora saben para qué son las novias. Sí, para el p. Muy bien. Vamos a ir con la lección número 3 de este magnífico profesor y ya no me están quedando fuerzas para soportarla. Sí, como tu hermana. Ah. Yo soy el profesor Basso. Vos, en otra clase de educación sexual. ¿Cómo están, chicos? Profe, incómodos, profesor. Es lo que hace la madre de Buffarretti mientras yo me la pone los. En realidad, hacer el amor es tan solo el término estúpido e ignorante que utiliza la mayoría de las mujeres para decir ganda. ¡Ajá! La respuesta a esa pregunta está acá, en mi aclamado libro, Los 5 pasos del profesor Polvato.
decía, aquí la clave es ir al grano. No. Eso sí, con muchísima sutileza. Gaby, ¿qué te parece si te gano por la boca? Paso número 3, la conquista. Esta es una fase crítica, ya que involucra escuchar todas las pelotas que ella tiene para decir y hasta pedir la mano. Quiero pedir la mano de su hija. ¿La mano? ¿No están muy jóvenes para casarse? ¿Qué casarme? ¿Para que me haga una buena paz? Y que varias veces te dejen con la picadura. Esto puede ser resuelto aplicando la técnica conocida como el efecto pasa de uva, que consiste en clavarse tres consecutivas antes de cualquiera de estas situaciones. De esta forma nos aseguramos que le va a tomar un largo rato dejarnos con las pelotas llenas. Y si todo salió bien hasta ahora, el paso 4 es por en 4. Sí, a la por todos los orificios y posiciones posibles, menos en mi ya que está comprobado que de ejercer esta práctica a los 3 días se te cae en la cabeza de la pista. ¡Profe! ¡Eso no es un mito! No, un mito es lo que sale de la de tu madre cuando me la coge parado un par de tiempo, ¿eh? Paso número 5, la finalización. No. En esta fase el libro, ¿eh? Termina la clase, ya. Ya. No, la ya, cara, ya. Si los intenta besar después de la totalmente antihigiénico. O si no, mi preferido, terminar con un pastel de fresa. ¿Quiso llevarle un postre a la cama, profe? No, no, el pastel de fresa se logra acá que tiene la cara y aplicándole una contundente en la nariz. Pastel de fresa. Entonces, chicos, ¿van a hacer el amor? ¡A ver, ya! Muy bien, yo soy el profesor Corazón. Nos vemos en la próxima edición. Gracias a la de los Mario. Yo ya estoy lista, me traje mi cuaderno, mi lápiz para tomar notas importantes, porque de esta clase no me voy sin sacar un A, sin salir con una nota sobresaliente, si no me dejo de llamar Yera. De aquí voy a aprender algo sí o sí, pero ya va, deme un minuto que ya me voy a preparar, ya va, deme un segundito. No. Estoy lista. Yera, ya viste las primeras clases. Esas no deben ser tan difíciles. Ya no, no hay más nada que te pueda impresionar. Ya lo has visto todo. No hay nada fuerte que te vaya a impactar. Tranquila, tú tranquila. El nervioso. Sí, claro. ¡Llévate esta! ¡Hola! Yo soy profesor Vaso. ¡Hola, profesor! Esta es la nueva clase de educación. Ajá. ¿Cómo debe ser? ¡Profe! Mi mamá me dijo que su clase es muy mala y le envió una notita. No, no, Fabretti. Primero, tu mamá me chupa la c*** y los dos huevos. Segundo, si me va a mandar una notita que le escribí en papel higiénico porque me voy a limpiarme los c***. Y tercero, todos saben que traer notitas a la clase es de súper trolazo. ¿Qué, Fabretti? ¿Qué? ¡Excelente pregunta! El trolazo, muerda almohada, fotos en vienen cagados para adentro desde los principios de la humanidad. Como aquí vemos, el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo erectus y el Homo familiar directo de Fabretti. El mismo comportamiento se observaba en otros asentamientos, como es el caso de la tribu de los Maepe, primos directos de los indios jíbaros, achicadores de cabeza. Pero en el caso de los Maepe, eran acariciadores de cabeza, de gacha. También eran reconocidos por consumir cierto humo alucinógeno con los Maepe, llevándolos a un trance. Aquí lo vemos haciendo un ritual llamado las mil chotas invisibles. No. Pero tú, como le decía su mamá, era un enternido amante del pedazo.
como vemos en estas ilustraciones. Tan profunda era su devoción por el pedazo que utilizó todo su poder para llevar a cabo una obra sin precedentes. Cubrir el desierto de enormes y venosas cabezonas. Con el tiempo y la ilusión, estas se convirtieron en lo que hoy para los historiadores ignorantes llaman las pirámides. Inclusive se las atribuyen a los extraterrestres. La punta de la yo simplemente la llamo las pirámides de Tutankamón. ¿Pero qué? ¿Qué pasó con Tutu? Bueno, Tutu a los 18 años decidió cortarse y momificar su propio pedazo, el cual se metía rutinariamente en el y además cambió su nombre por el de Cleopatra, también conocida como Cleopatra en los baños públicos del Cairo, convirtiéndose así en el primer trolazo príncipe trabuco necrofílico de toda la historia. Bueno chicos, ¿cómo ya saben qué le van a gritar a Bufarretti cuando esté llegando al cobre? ¡Y trolazo! Muy bien, nos vemos en la próxima lección. No. ¿Qué está oliendo? Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Basso. Basso. Y esta es una nueva clase de educación sexual como debe ser. Sí, como debe ser. Mi mamá me dijo que pidió su renuncia. Sigue viva la casa. Yo pensé que la había asfixiado con el tremendo que deja de Bufarretti. ¿Y qué es un bucaque? De la expresión japonesa, lo cual significa sushi de concha, no puede estar más lejos de la realidad, ya que el bucaque se origina en un lugar totalmente diferente. Para eso debemos remontarnos al año 1918 en Berlín, donde encontramos a un joven estudiante de arte, vegano y fotógrafo llamado Adolf Hitler. Adolf era de esta altura más o menos. Un tipo muy coqueto con su apariencia y un amante de la cerveza. Todo bien. Obviamente. Y una noche del 20 de septiembre se disponía. Me gusta esta clase. Lo que pasaría en esa velada está tranquilo. Cambiaría la historia del mundo para siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, Bobby. Adolf fue a un bar el cual lo atrajo por su cartelera. Poco sabía que estaba adentrándose en un bar de gays. Sí, de Lepicita Uno también. La cerveza que ingirió, sumado a su dieta vegana, le causó una tremenda cagadera. Pero esto le pasaba seguido a Adolf, por lo que siempre llevaba un libro encima para entretenerse. En medio de su bostazo cataratesco, denota un pequeño orificio misterioso en la pared. Su curiosidad de artista lo llevó a investigar. Cuando de repente es embestido por una tremenda y potente descarga pegajosa que casi cubre el total de su cara. Adolf queda agonizado, ya que era intolerante a la lactosa, y justo ahí es socorrido por un grupo de quienes para auxiliarlo lo llevan a un doctor que conocía, justamente el que trabajó. Su nombre, Joseph Mengele. No. El ángel de la muerta, un religioso evangelista al que no se le parece como el padre Bufarretti. Ya recuperado, todos le cagaron de la risa de la cara a Adolf por lo que le pasó y por su apariencia, porque era igual a Chaplin, por lo que cambia su nombre a Hitler y de ahí en más jura venganza. Para desgracia de la humanidad, el embadurnó de Chile esa noche era circuncidada. Y como la circuncisión es una costumbre típica judía, el demente Adolf se propone ellos. Para ello agrupa una milicia de rubios fortachones y bien parecidos. Y como emblema utilizaría un símbolo de sus amigas lesbianas, que representaba el pique judío de concha constante llamado. Eso es el ace del quilombo de la Segunda Guerra Mundial y en el casi total exterminio de los familiares de Lieberman acá. Y así fue como surgió el bucaque y cómo cambió el mundo. ¿Pero por qué se llama bucaque? Ah, cierto. Bueno, es obvio.
cancha, ¿no?